Hola, mis pequeños leoncitos, espero que estén muy bien y que hayan tenido un buen fin de semana, sobre todo en familia, ¿no? Compartiendo en familia. Hoy día, mis pequeños, es lunes 31 de mayo, el último día del mes de mayo, ya acabamos el mes de mayo, ¿eh? Y hoy día vamos a trabajar el área de inglés, ¿sí? Y hoy día vamos a hablar sobre las parts of the face. ¿Y estabas aquí? Sí, mis cariños, hoy día yo te voy a acompañar. Muy bien, Bobby, qué bueno. Mis cariños, ¿qué dijiste? No te entendí nada. Ah, hoy día vamos a hablar sobre las parts of the face. No entiendo. Ay, Bobby, quiere decir que vamos a hablar sobre las partes de la cara. Aquí está en inglés, vamos a hablar sobre las partes de la cara. ¿Es por eso que ahí pegaste una carita? Sí, es por eso que aquí pegó una carita. ¿Pero qué pasa en esa carita, Bobby? Cuéntame. Está incompleta, Miss Cari. Claro, está incompleta y lo vamos a completar con tu ayuda. ¿Está bien, Bobby? Sí, sí, sí. Yo quiero, Miss Cari. Ya, a ver, Bobby, te voy a preguntar. En esta carita, ¿qué es lo que tú puedes ver? Tiene cabello. Muy bien, este es el cabello, ¿verdad? Mira, mi cabello es largo, estoy con una trenza. Y bueno, tú también, tú tienes pelo, Bobby, tú tienes pelitos. Muy bien, Bobby, entonces el cabello. ¿Sabes cómo se dice cabello en inglés, Bobby? No, Miss. Ya, yo te voy a enseñar. Escucha, a ver, es orejita, párala bien, porque te voy a decir. Cabello en inglés es hair. Hair, muy bien, hair. Vuelve a repetir. ¡Hair! ¡Cabello es hair! ¡Muy bien, Bobby! ¡Excelente! Entonces, cabello, hair. ¿Qué más podemos ver en este rostro de aquí, en esta carita? A ver, yo puedo ver las... ¿Qué es, Bobby? ¡Orejas, Miss! ¡Muy bien! ¡Orejas! ¡Orejas! Y orejas en inglés, ¿sabes cómo se dice? A ver, aquí está tu orejita, vamos a mostrar. Y esta es mía. ¿Cómo se dice oreja en inglés, sabes? A ver, oreja, para tus orejitas se dice ears, ears es oreja, ears, ears, muy bien, Bobby, ears, en inglés es orejas, ¿sí? Ahora, Bobby, ¿qué le falta? A ver, vamos a dibujar ahora esta carita para poder completarlo, ¿está bien? Sí, mis cariños, muy bien, tú me dijiste que sí sabías las partes que falta aquí, por eso yo no lo puse. Y lo que yo sabía, puse aquí, ¿verdad? Cabello y orejas. Ahora tú me vas a ayudar, Bobby. ¿Qué más falta aquí? ¿Qué falta? Me sirve para ver todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Qué será, Bobby? A ver, a mis amiguitos, diles. ¡Miss Karin! ¡Ahí falta los eyes! ¡Muy bien! Repite. ¡Eyes! ¡Muy bien, Bobby! ¡Eyes! Y los eyes son los ojos. Vamos a dibujar aquí. Los ojitos, no me sale muy bien, pero ahí está, ojos, eyes, ¿no? ¡Sí, mis cariños! Muy bien, Bobby. ¿Qué más falta? A ver, vamos por aquí. ¿Qué más falta, Bobby? Cuéntame. También faltan los nose. ¿Cómo, Bobby? Nose. Muy bien, nose. Nose es nariz, ¿sí? Nariz. Y voy a dibujar aquí la nariz de mi amigo. Ahí está. Nariz. Nose. Muy bien, Bobby. Nose. ¿Qué más falta, Bobby? Vamos, ayuda. Ya vamos a terminar el rostro de mi amigo. ¿Qué más falta? A ver, dile a mis leoncitos. Mouth. Mouth. Muy bien. Mouth. Mouth es boca. Mouth, boca. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar aquí la boquita de mi amigo. Ahí está. Y vamos a hacerle un lunarcito. Ya está. Listo, Bobby. Entonces, hemos completado este rostro, ¿verdad? Esta carita. Hemos completado aquí. Entonces, tú me vas a repetir lo que hemos completado aquí. ¿Está bien, Bobby? Sí, 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 mis cariños. A ver, ojos. Bobby, repite a mis compañeros. Ojos. ¿Cómo se dice? Eyes. Eyes, muy bien, eyes, ¿no? Eyes, excelente, Bobby. Ahora, nariz, ¿cómo se dice nariz? En inglés, Bobby, repite.
Nose. Muy bien. Nose. Excelente. Y boca en inglés. Bobby, repite. Vamos. Mouth. Mouth. Muy bien. Mouth. ¿No? Mouth. Muy bien. Entonces, mis pequeños, esas son las partes de nuestro rostro en inglés. Y en la tarde nos vamos a encontrar para seguir jugando y seguir aprendiendo con mis leoncitos. ¿Está bien? Los espero en la tarde. Les mando un beso muy grande. Bye, bye.